Sean bienvenidos todos y todas. Es para mí una verdadera alegría y orgullo estar en nombre y en representación de nuestros hermanos que residen en el extranjero, ayudando a que este hermoso donativo que ustedes pueden observar acá, para las personas que presentan algún tipo de discapacidad, se les entregue a ustedes que son los que más lo necesitan. Agradecimientos al Comité de Uruazapan, que reside en Washington, a COPSAM, ADES, Zuleta Express y otras instituciones y otras personas que han colaborado, que han aportado no solo su dinero, sino también su tiempo, su espacio, su tiempo de descanso, para que todo esto que ustedes pueden ver acá sea una realidad y esté beneficiando a las personas que más lo necesitan, a las personas de escasos recursos económicos, porque esa es la finalidad, ese es el objetivo principal, beneficiar a las personas que por cualquier situación, más que todo económica, no pueden adquirir un bastón, una andadera, muletas, no pueden adquirir inodoros y más aún no pueden comprar una silla de ruedas. Gracias a Dios hay personas, hay hermanos, hijos uruazapenses y otros que no pertenecen a nuestro municipio, pero que están pendientes de ayudar a las personas que más lo necesitan. Agradecimientos a todos ellos por ese gran corazón que Dios les ha dado para que esta tarde esta ayuda sea una realidad y que ustedes puedan gozar de este beneficio. Esta tarde estamos entregando un donativo que ha venido con el esfuerzo de los amigos de COTSA, del Comité de Uruazapan, junto con otras instituciones que se han unido a esta gran obra humanitaria que estamos realizando, en el que ha venido un contenedor conteniendo equipo para personas con capacidades especiales, para hospitales, en el que fueron beneficiadas aproximadamente 13 comunidades. En esta oportunidad pues estamos entregando el donativo a todas las personas del municipio de Uruazapan que más lo necesitan, así como también
otras personas que vienen de diferentes puntos de nuestro país. Agradecimientos especiales para los hermanos que residen en el extranjero, que día a día ellos están trabajando arduamente para poder beneficiar a las personas de escasos recursos de los diferentes municipios del Salvador. Esta se está realizando en coordinación con las alcaldías. El contenedor lo llevó la semana anterior a Quelepa, ya se fue a retirarlo a todos estos equipos. También están participando instituciones educativas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, diferentes alcaldías que han sido beneficiadas y los municipios respectivamente. ¿De dónde proviene este contenedor? El contenedor viene de Washington, ha sido enviado allá, y agradecimientos también a Zuleta Express, que ha sido el patrocinador del transporte específico de este equipo. ¿Cuántas son las personas beneficiadas? En nuestro municipio hay aproximadamente más de 200 personas que están siendo beneficiadas, solo nuestro municipio, y son 13 municipios, entonces estamos hablando aproximadamente de más de 1,000 personas beneficiadas, me la quería decir, más de 2,000 personas. Este poco recurso le va a servir mucho. Así, hombre, que no ve que estoy tuñida, y que te vas a doñar, me apoya mucho, ¿verdad? Y esta vez aquí con la toa voy a trabajar bien. Así que, Rosa Emilia Hernández de Sánchez, muchas gracias. Bye. José Magdaleno, busquen ahí.